Danke, hallo, wie geht's dir? Al 99. Alcácer. Bueno, como ya he dicho en varias entrevistas, David Villa fue uno de mis, referentes. Pude entrenar varias veces con él y justo cuando él estaba en el Valencia, pues yo estaba en las categorías inferiores. Él era el jugador que más admirábamos y por todo lo que ha hecho tanto en el Valencia como en el Barcelona, como en España y con lo que está haciendo en Estados Unidos. Bueno, es un gran club y no porque hayan empezado a ver ahora que hay un jugador, el año pasado o varios años anteriores habían también jugadores españoles, siempre han visto al club como un club top en Alemania y un club top en Europa. Bueno. Hay grandes personas, ¿no? Pero está claro que por el idioma y por conforme somos de jóvenes, estoy mucho tiempo con Asraf, también estoy mucho tiempo con Axel, son grandísimas personas, pero ya no esos dos, sino todo el equipo y eso hace que vayamos como vamos. Bueno, gracias a Dios no fue el primero, ¿no? En mi carrera, sí que en el Borussia y la verdad es que fue especial porque salí desde el banquillo, creo que fue con un 1-0, o sea 0-1 perdiendo y todo el partido remando en contracorriente y al final pues tuve la suerte de poder ayudar con 3 goles y poder ganar el partido. Al 99, pero bueno, eso es imposible, ¿no? Es muy complicado llegar a esa cifra, pero bueno, hay que trabajar para poder sumar mucho, mucho, mucho más. Sí, tengo una. Un perro. Perra en este caso. Se llama Kiara. Kiara se llama. Boxer. Jugar al lado de jugadores muy, muy grandes y con mucha calidad es fácil, ¿no? Y se está demostrando. En el Barcelona jugar con jugadores importantes es fácil, pues igual aquí en el Dortmund hay jugadores de grandísimo nivel, jugadores de muchísima calidad que lo hacen todo más fácil cuando tú estás en el campo y eso hace que pues estemos bien. Bueno, son atmósferas diferentes, ¿no? Pero la verdad es que en cuanto a animación y apoyo al equipo, yo creo que al final pues, se ve que aquí en el Borussia hay una animación increíble. En el Camp Nou es diferente, ¿no? Pero bueno, no tengo ninguna queja de ningún estadio de los dos y la verdad es que en los dos por ahora se han portado bien conmigo y esperemos que sea así.